Si em sent? Sí, veritat? Comencem l'última jornada del workshop, la darrera i última jornada del workshop. Avui a la tarda hi haurà quatre exposicions, quatre conferències, que tindrà la mateixa durada que les últimes que hem fet, 45 minuts més o menys. Just quan acabem el torn d'exposició dels quatre ponents, els doctors Carlos Chiappe i Alejandra Ramos faran una petita presentació d'una novetat editorial i, en acabat, introduirem ja el que seria el debat final amb les preguntes pertinents als últims ponents, però també obert a la resta de participants integrants del workshop. Un debat i bàsicament una discussió final de cloenda en la que esperem que no únicament hi hagi els ponents, els que parlin, sinó també el públic general del sistema. I finalment hi haurà els parlaments de tancament, de cloenda de l'acte, amb uns petits, bàsicament, paraules de comiat. Bien, afrontamos ya la última sesión en la jornada de workshop. En el día de hoy quedan únicamente por presentar cuatro compañeros, cuatro colegas. Las exposiciones van a tener la misma duración que en el resto de los días, 45 minutos más 5 minutos de gracia, en torno a 50 más o menos. Justo al final de estas cuatro presentaciones se va a realizar una pequeña presentación también de un libro, una novedad editorial por parte de los editores, Alejandra Ramos y Carlos Chiappe. Y después daremos paso ya al turno final de comentarios, discusión, debate final, en el que indistintamente ponentes y público asistente están invitados. Empezamos pues a presentar la primera presentación, que es una presentación mixta, conjunta, entre las doctoras Alejandra Ramos y Dolores Struch. Hago una pequeña semblanza profesional de ambas. Alejandra Ramos. Como decía, Alejandra Ramos es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Es docente e investigadora en la misma universidad y lleva especializándose en el estudio de las formas de producción y circulación del conocimiento científico. Ha publicado artículos y libros sobre la conformación de redes académicas y las transformaciones teórico-metodológicas de los campos de la investigación, y actualmente se encuentra desarrollando una investigación específica a nivel postdoctoral sobre colegios invisibles, financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de La ponente que la acompaña es la doctora Dolores Struch, doctora por Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en esta misma facultad y también en la Universidad Nacional de San Martín. Ha sido becaria de posgrado del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y sus temas de interés se encuentran vinculados a las prácticas de justicia y movimientos antiminería en el noroeste argentino. La contribución que nos van a compartir en breve lleva como título Representación y movilización étnica en soportes virtuales, reflexiones teórico-metodológicas sobre su incorporación como fuentes para la investigación. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer al Instituto de Culturas Americanas Antiguas. Ay, perdón, estoy tratando de ir al micrófono y de prestar atención. Quería agradecer al Instituto de Culturas Americanas Antiguas y al Museo de Arqueología de Cataluña por brindarnos este espacio y por organizar este encuentro, y a Rosen y a Jorge, que nos acompaña virtualmente, por coordinar este encuentro. El grupo tiene unos pocos años, pero ha ido creciendo y esperamos poder proyectar más encuentros y más trabajos. Bien, en principio contarles un poco cómo llegamos con Dolores, con la coautora de esta ponencia, a este tema, porque venimos de dos trayectorias de investigación bien distintas. Personalmente llego a interesarme por estos temas
porque se vinculan con mi trabajo sobre producción y circulación de la información y porque hace ya varios años soy docente de metodología para antropólogos y estas nuevas fuentes, podríamos decir, han generado una serie de desafíos sobre los que se viene discutiendo en los últimos años desde antropología, y la idea que tenemos con Dolores es pensar, bueno, qué podemos aportar desde nuestra trayectoria vinculada a relaciones entre antropología e historia. Y los dejo con la voz de Dolores para que ella misma cuente un poco su trayectoria de cómo llegó a este tema. Dolo, cuando quieras. Hola a todos, buenas tardes por allí, espero que me estén escuchando muy bien. Bueno, también tomar los agradecimientos de Alejandra, un agradecimiento especial a Ariadna, que ha posibilitado que tengamos, espero, una buena conexión ahora. Así que bueno, buenas tardes y gracias a todos. Tal como les contaba Alejandra, la trayectoria es diferente. Concluimos la sesión de la historia, donde nosotras tenemos nuestro lugar de trabajo, donde nos hemos doctorado. Y en particular, mi trayectoria está vinculada a un trabajo mucho más dedicado al periodo colonial en Uruguay. Me ha interesado por cuestiones mineras desde el punto de vista jurisdiccional. Dolores, un segundo. ¿Cómo no? ¿Dolores? Sí. No se escucha muy bien, no sé si es la conexión, pero en todo caso, acércate mucho al micrófono y habla despacito, por favor. Sí. Gracias. Bueno. Muy brevemente, entonces, les decía, mi interés inicial por cuestiones vinculadas a la justicia colonial mineros, desarrollándose hacia problemáticas más actuales, y en la actualidad me encuentro interesada en analizar estas dinámicas de conflicto, alianzas y diálogos interculturales entre las comunidades de La Puna, funcionarios estatales y antropólogos en torno a la actividad minera en La Puna. Gracias. Bien, voy a silenciar el sonido de fondo. Y entonces, para empezar a situarnos un poco, en esta imagen pueden ver lo que ha sido llamado el Triángulo del Litio. Como seguramente ustedes saben, la minería de litio ha cobrado un gran auge en los últimos años. Este triángulo de litio cubre actuales territorios del norte de Argentina, del norte de Chile y del sur de Bolivia. Y en buena medida la explotación de estos salares implica avanzar sobre territorio ocupado por comunidades indígenas. La producción minera no es nueva en Argentina, digamos, tuvo un momento de gran auge luego de, si se quiere, la pérdida de potencia del modelo agroexportador, que en nuestro país fue entre 1880 y 1930, con una llegada un poco tardía del ferrocarril, y luego tuvo otro auge en la década de los 90, con una serie de legislaciones que dejaban las cosas bastante sencillas para las empresas.
Sin embargo, es recién en los últimos años, con los avances de la minería vinculada al litio, donde las comunidades indígenas se vuelven un actor muy activo, muy visible en la protesta antiminera. ¿Sí? Lo que ustedes tienen marcado en esta imagen del triángulo del litio son una serie de salares. Nosotros vamos a estar centrados en lo que es Salinas Grandes, ¿sí? Y como se puede ver ahí en verde, lo que aparece marcado es el límite provincial de la provincia de Jujuy. Salinas Grandes está entre la provincia de Jujuy y la provincia de Salta. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a ver que algunas demandas son colectivas entre las dos provincias, pero en lo que se refiere a activismo de las comunidades, está mucho más concentrado, al menos en el periodo que vamos a comentar hoy, en Jujuy. ¿Sí? Aquí tienen como una toma un poco más específica de Salinas, donde se ve más claramente quizás la como las dos provincias comparten el salar. Antes de meternos de lleno en el tema de la ponencia, con Dolores pensábamos que, dado que es una audiencia internacional, sería bueno hacer una breve explicación de cuál es la particularidad de Argentina al momento de pensar demandas indígenas o demandas que apelen a una dimensión étnica. Y, digamos, dicho muy brevemente, el Estado-Nación argentino se construye a partir de lo que se ha denominado como el mito de la Argentina blanca. ¿Sí? O no hay indios porque eran pocos y se exterminaron, o se murieron en las guerras posteriores, o se murieron de enfermedades, o cruzaron o pertenecen a los países fronterizos. Si tenemos un conflicto en el sur, son los mapuches chilenos, si tenemos un conflicto en el norte, son los indígenas de Bolivia, y así. Entonces, esto ha sido muy trabajado en Argentina, y lo que nos interesa quizás traer aquí muy resumidamente es que antes de pensar cualquier demanda por tierras, demanda política, la lucha de las comunidades étnicas en Argentina pasa por lograr visibilizarse, por decir, existimos. O sea, ese es como un primer paso necesario y muy difícil de poder llevar adelante exitosamente. Siempre hay una sospecha de que no seas auténtico o de que seas extranjero, básicamente. Bien, lo que tienen aquí son unas... Perdón. Lo que tienen aquí es como una primer presentación para que se hagan una idea de con qué fuentes vamos a estar trabajando. Se trata principalmente de fuentes web y de redes sociales. Y lo que vamos a ir contándoles con Dolores son algunas dificultades que nos hemos encontrado y cómo las hemos empezado a trabajar. En principio, esta es una investigación bastante nueva para nosotras y tenemos una serie de objetivos que nos hemos propuesto de largo alcance, que claramente no vamos a resolver en esta ponencia. Sí les vamos a contar algunos pasos que dimos en ese sentido. En primer lugar, hay un objetivo que es más metodológico, si se quiere, y es tratar de pensar cómo lo que ya se ha escrito y debatido desde la antropología y la historia puede servir para pensar este tipo de fuentes, ¿sí? Las fuentes virtuales o digitales. Y después, si se quiere, tenemos dos objetivos más temáticos. Uno que está pensado en relación a cuáles son las formas de representación de lo étnico en estos soportes, y otro objetivo que está pensado para tratar de qué manera se pueden llegar a generar ciertas redes supracomunitarias y, digamos, cómo estas redes y la autorrepresentación étnica que se manifieste puede permitir una llegada o no a distintos niveles de la justicia, regionales, nacionales, internacionales. ¿Sí? Una cosa que hemos conversado ya en otras oportunidades con los colegas, con los demás expositores, es que
esta apropiación de, digamos, mecanismos de comunicación y de difusión de la información en entornos virtuales no es algo novedoso, no es una apropiación que sea de repente, sino que se inserta, como hemos visto con las ponencias a lo largo de estas jornadas, en una historia de apropiación y resignificación de elementos propios y de otras sociedades. Digamos, uno incluso puede articular esto con la larga historia de viajes de las comunidades desde su lugar de residencia a los centros legales de poder para pedir justicia. De hecho, en este proceso hay un viaje a Buenos Aires, un viaje a centros de la ONU. Digo, hay estrategias que ya conocemos, y esto viene a sumarse porque se, digamos, más allá del reclamo indígena o de la comunidad indígena, hay en la sociedad en general un mayor incremento del uso de redes sociales, de páginas web y de blog para comunicar. ¿Sí? Entonces, en lo que respecta a la metodología, y vamos a comentar esto a partir de algunos ejemplos a lo largo de la ponencia, nos interesa mostrar dos cosas. Por un lado, cómo sistematizar estos documentos, que como vamos a ver son un tanto evanescentes, digamos, lo que hoy está subido puede mañana no estar, los links se caen, las páginas de Facebook dejan de tener usuarios, y entonces vamos a recuperar en este sentido un largo debate entre historiadores de cómo el investigador genera su propio archivo, más allá de que consulte fuentes en archivo o fuentes que no están en archivo. Y por otro lado, retomar una discusión quizás más de antropólogos, que es complementar lo que sería un trabajo de campo online con un trabajo de campo offline, o el trabajo de campo clásico de los antropólogos. Un breve comentario sobre la diversidad de materiales con los que estamos trabajando, para que se entienda quizás un poco más la diapo siguiente que va a comentar Dolores, que tiene que ver con qué herramientas técnicas estamos usando. Porque claro, además de las entrevistas o la observación participante que uno tiene en el trabajo de campo, las fuentes legislativas que uno utiliza tradicionalmente, empezamos a usar estas fuentes en el repositorio virtual. Ahora, esas fuentes no son uniformes. Uno tiene desde imágenes, notas, videos, y dentro de eso puede encontrar también, digamos, no es lo mismo una nota en un periódico, un posteo en el Facebook o un comentario a ese posteo, digamos, tienen características distintas, lo mismo las imágenes y los videos. Entonces es una diversidad que hay que encontrar una manera de poder cruzar. ¿Sí? Dolo, no sé si creo que estás escuchando y siguiendo, le voy a dar voz a tu micrófono y vamos a probar si se escucha bien. En principio ya está puesta tu diapositiva. Excelente. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchan bien. Bueno, retomando un poco esto en relación al armado de este archivo tan particular y el análisis de los documentos, necesitamos destacar que este es un ámbito de investigación doblemente dinámico. Primero, por estar asociado a los dinámicos escenarios políticos cambiantes, de alianzas, decisiones. Y segundo, porque, y aquí una gran distancia respecto al trabajo con fuentes históricas, porque en este medio técnico lo que se sube se puede bajar, lo que se escribe se puede borrar, dejando nulo o escaso registro. Por eso la etapa de conformación y sistematización de corpus requiere también de una actitud ciertamente dinámica. Alerta de Google mediante,
ir almacenando esta información que podía rápidamente dejar de estar disponible y que provenía de distintas plataformas. La posibilidad de usar un software para análisis de tipo cuantitativo, en este caso nosotras venimos utilizando el ENERGO, nos habilita esta posibilidad de organizar entrevistas, notas, imágenes, pero también capturar conversaciones desde Facebook. Dolom, lo mismo que el video, en sí. Se escucha muy mal. Si no te parece mal, yo voy a reponer tu parte, porque yo adivino, porque conozco la ponencia, pero vale, el resto de la gente no. Lo que sí, a pesar de que se escuche mal, me gustaría poder contar con tu presencia para el intercambio posterior. De última yo traduzco, que te conozco más de vos y demás, pero seguro va a haber cosas que vos podés reponer mejor que yo. Excelente. Bueno, te mando un beso y sigo con la exposición. Bien, lo que trataba de decirle, Dolores, es que estamos usando un software que se llama Envivo, que lo que permite es, por un lado, almacenar todo lo que tenemos disponible, no solo en la web, sino en nuestras entrevistas o cualquier otro tipo de legislación, cualquier material puede ser almacenado y luego permite analizar, bajo estas categorías de nodos y subnodos, estos distintos formatos de fuente. Sí, uno arma la vieja codificación antropológica, básicamente uno la traslada a estos nodos y subnodos. Entonces, más o menos, esa fue la metodología con la que fuimos trabajando. En términos, si se quiere, más teórico-metodológicos, esto implicó retomar una larga y vieja discusión sobre el concepto de campo. Y aquí contarles un poco cómo estamos pensando esto de qué puede aportar la antropología y qué puede aportar. Nosotras estamos formadas como antropólogas, no como historiadoras, pero trabajamos en un instituto que trata de articular la antropología y la historia. Entonces, tratar de ver qué podemos retomar de discusiones de antropólogos y qué de lo que nos hemos formado en la práctica, ¿no?, en nuestras carreras de grado y posgrado, de las discusiones de los historiadores, podemos retomar aquí. ¿Sí? Entonces, por un lado, ya lleva como 15 años la discusión sobre si es factible realizar o no trabajo de campo en entornos virtuales, y para resumirle, después de 15 años de pelear se han llegado a la cuenta de que no tiene ningún sentido realizar, o sea, que es posible, pero que no tiene ningún sentido realizar solo un trabajo en el entorno virtual, que necesariamente debe ser articulado con un trabajo en terreno. ¿Sí? Ahora, las cosas que sabemos sobre cómo pensar el campo antropológico, que ya no es un lugar, un conjunto homogéneo, con unas características comunes y esenciales, todas esas cosas son válidas para el campo virtual. Y también las discusiones que son válidas son las de acceso. Los antropólogos llevan más de un siglo hablando de lo que implica el acceso al campo, que es básicamente las negociaciones que uno hace para que la gente le cuente cosas. No, pero digamos, son las negociaciones que uno hace para poder insertarse en otro mundo social, sí, que es ajeno a uno y que implica una resocialización del antropólogo y una aceptación por parte de la comunidad. Bueno, en los entornos virtuales pasa lo mismo. Hay un periodo de negociación de ese acceso. Y entonces, como yo les decía, los antropólogos han llegado a la conclusión, después de una década y media, de que es necesario articular el trabajo en terreno con el trabajo virtual. Y habla, en este sentido, de una metodología mixta. Con Dolores lo que proponemos es que, sumando a esta metodología mixta, pensando esta mixtura, no hay que olvidar el largo trabajo que tienen los historiadores con las fuentes. Quiero decir, en algunos casos, desgraciadamente, los posteos, las imágenes que circulan en internet, los videos, se vuelven una mera ilustración anecdótica de lo que se quiere contar, totalmente descontextualizadas. Entonces hay preguntas básicas como, ¿quién está produciendo esos documentos? ¿En qué contexto se producen? ¿Por qué canales circulan? ¿Por qué se eligen esos canales para circular? Sí, esas preguntas básicas de una crítica de fuentes de la historia sirven, obviamente, para pensar estas fuentes
virtuales. Porque lo que queremos es justamente esto, tratar de pensar que no se trata solo de una etnografía virtual más o menos articulada con el trabajo de campo, sino de que se trata de fuentes. La gente está produciendo fuentes que ahora están en un soporte al que no estamos acostumbrados a analizar. Y hay discusiones que nos van a venir bárbaro y va a haber desafíos nuevos. Y en algún momento hay que sentarse a pensar sobre eso, porque los investigadores están usando estas documentaciones. No es que no las están usando. Entonces, nuestra preocupación metodológica, si se quiere, va un poco por ahí. Bien, esto es un poco una cronología, si se quiere, del caso de Salinas Grandes. Que aquí es donde Dolores podría comentar esto mucho mejor que yo. Voy a hacer como una versión resumida, pero a principios de 2010 se produce como un primer momento de visibilización de las actividades mineras y de la actividad antiminera de las comunidades. Y se conforma lo que se dio en llamar las 33 comunidades indígenas en la Mesa de Comunidades Originarias de Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Huayatayoc. Soy malísima con estos nombres, perdón. A raíz de eso, unos meses después, aparece un decreto en Salta, en la provincia de Salta, donde el gobierno provincial establece de interés la explotación minera y abre las puertas a una empresa privada. Y atrás de esto viene una normativa de la provincia de Jujuy declarando el litio como un recurso estratégico. Declarar el litio como un recurso estratégico es básicamente decir que el Estado provincial puede hacer lo que quiera con esas tierras. ¿Sí? Bien. Y ahí se van a iniciar engarzadas una serie de movilizaciones que van en marcha a la provincia de Jujuy, a la capital, pero que también terminan en Buenos Aires. Y este es uno, hasta ahora, de los dos casos en Argentina que va a llegar a la Corte Suprema de Justicia de Nación, ¿sí? Y llega porque se plantea que se incumplió la consulta previa. No me voy a por ahí detener mucho en esto. Rodrigo ayer nos hizo una exposición magistral de la ONU, la legislación internacional, y hablamos un poco de consulta previa, así que voy a pasar un poco por arriba aquí. Entonces, a partir de ahí tenemos viajes a Buenos Aires, intercambios con el relator de la ONU. En 2012 se da la audiencia. Finalmente, lo de la audiencia es muy interesante. Después les voy a leer un fragmento del fallo, pero ahora pensando en la cronología nada más. La audiencia va a decir, es como una frase muy argentina, todo bien, pero no. Está fantástico, los recibimos, vienen hasta acá, hacemos la audiencia, pero no hubo incumplimiento de ninguna normativa. Después les voy a contar un poco los vericuetos legales para poder decir eso. Bien, y después de eso lo que hay en los últimos años, pero aquí ya baja el activismo, si se quiere, virtual de la comunidad, es tras que la Corte rechaza el amparo, se recurre a Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos y, creo que quedó como cortada la diapo, se crea un protocolo que se llama Huellas de Sal. La comunidad misma desarrolla lo que ellos entienden debería ser la forma de realizar una consulta previa. ¿Sí? Publican un libro que está disponible online y que luego digamos, circula como un protocolo aplicable no solo al caso de Salinas. ¿Sí? Bien, entonces, ya metiéndonos un poco en los problemas que tuvimos. Uno de los problemas que tuvimos tenía que ver con estos picos del movimiento, el activismo, si se quiere. Y en 2010 encontramos que aparecen páginas de internet, portales web, y que tiene que ver con todo este recorrido
por anunciando, digamos, tanto el pedido a la Corte Suprema como luego el viaje a la Corte. Por ejemplo, se hace un video que está subido a YouTube donde es como una especie de corto de lo que fue el viaje y la participación de la comunidad. Y luego hay, digamos, como que decae la actividad y de repente en 2015 se hace en el norte de nuestro país la segunda cumbre de pueblos y naciones indígenas. Y aparecen de nuevo algunos posteos web sobre Salinas Grandes. Entonces uno en principio es el mismo tema, el mismo conflicto. La pregunta ¿es la misma gente? A esto que hablábamos hoy, ¿no? ¿Quiénes son los que producen? ¿Por qué canales circulan? ¿A qué audiencia apelan? Entonces, a partir, digamos, del trabajo en terreno y de las entrevistas, lo que pudimos ver tiene que ver con esto que aparece en la diapositiva, que son estas dinámicas que no quedan por ahí registradas y, como ustedes se podrán imaginar, no era la misma gente. De hecho, en la movilización de la segunda cumbre de pueblos y naciones indígenas, uno de los entrevistados nos comenta que la gente que aparece en la manifestación, digamos, defendiendo la causa de Salinas Grandes, en realidad solo dos comunidades de las 33 originales están ahí. El resto no están. Y de hecho, las dos comunidades que están eran, si se quieren, de las menos activas del grupo de 33 comunidades. Ahí lo que hay es mucho trabajo por delante, no podemos reconstruirles con dolores toda la dinámica de ese proceso, pero les adelantamos como un spoiler que en el medio está el cambio de gobierno. Y entonces, no solo desde la modificación de los liderazgos indígenas, sino de la apertura de espacios de formación, digamos, de formación de líderes comunitarios, esos espacios que a priori parecen beneficiosos hacia la comunidad, terminan en algunos casos fragmentando o, otro podría decir, en algunos casos reordenando alianzas. Pero bueno, eso es como, hay bastante tela para cortar ahí y calculo que nuestras investigaciones, esa será una de las vetas que más tengamos que trabajar. Acá tienen algunos ejemplos. Perdonen, esta era la parte de Dolores, me la sé por supuesto porque es el trabajo conjunto, pero no tengo la fluidez. Esto eran algunos ejemplos de los momentos de 2012 y 2015, luego los posteos que van apareciendo. Bien, otra cosa que les queríamos comentar en esto de cómo trabajar, digamos, cuando las publicaciones se caen, vuelven a aparecer en otro contexto. Acá el En Vivo, este programa que les comenté que usábamos, nos permitió ir tomando noticias. Y a veces uno en la vorágine del momento no se da cuenta cuántas cosas está guardando. Después cuando se siente y las analiza. Y de repente encontramos esto que era la misma fecha. Y por un lado, la misma fecha, el mismo diario. Sí, el Tribuno es un diario de la provincia de Jujuy. Por un lado es, autoridades nacionales y provinciales encabezaron el lanzamiento en Abrapampa, trabajarán junto a las Warmis. Por otro lado, es la marcha de pueblos indígenas. En los hechos, el sector social al que se están refiriendo es similar. El problema es que en algunos casos es hábitat y en otros territorio. Que en una foto vemos gente perfectamente ordenada para la foto con su certificado y uno puede ahí trabajar desde los colores, la distribución del espacio, digamos, en una tenemos certificados uniformes y en la otra carteles, banderas, ¿sí? Una distribución distinta en el espacio. Como le vamos a comentar al final, esto es una de esta parte más de la imagen y de lo performativo y del uso del espacio es otra de las vetas que pensamos explorar con Dolores. Bien, y por último, el tercer eje de análisis tiene que ver con qué representaciones de la etnicidad
aparecen en esto, en, sobre todo en las páginas de Facebook, que es lo que más trabajamos. Y claro, uno acá tiene que entender un poco qué pasa en Argentina, digamos, ¿no? Donde en la mayor parte de los lugares, por ejemplo, el avance del sistema escolar implicó, por un lado, una tasa muy baja en analfabetismo y, por otro lado, una imposición del español. Digamos, hoy en día se le reclama a muchas comunidades que no hablan su lengua, después de 40 años de prácticas educativas que hoy, digamos, que hoy no veríamos con buenos ojos, ¿sí? Entonces, eso por un lado, digamos. No hay quizás algunos rasgos identitarios tan marcados. Por otro lado, como yo les decía, el conflicto de Salinas cubre dos provincias, cubre dos comunidades indígenas, Collas y Atacamas, entonces hay que apelar a una simbología que atraviese. Y por otro lado, lo que entendemos con Dolores es que estos mensajes, sobre todo en Facebook, están destinados a gente por fuera de la comunidad, a convocar simpatizantes que no necesariamente son de estas comunidades. Entonces, como habrán visto en esta imagen, hay como una especie de apelación a rasgos genéricos de la identidad indígena. Sí, la idea de Inti Raymi, la Huipala. Bien. Por otra parte, y esto tiene que ver con algo que va más allá de las luchas vinculadas a la dimensión étnica en nuestro país, nosotras podemos ver que en lo que son las demandas legislativas, las comunidades de Salinas Grandes están apelando tanto a legislación nacional como legislación internacional. Legislación nacional, estas son dos legislaciones del 2006, las que aparecen aquí arriba, la 26.206 y la 26.160, que salen a raíz de que Argentina ratifica los acuerdos internacionales de los que hablaba ayer Rodrigo. Una tiene que ver con la educación bilingüe y otra tiene que ver con declarar la emergencia de tierras. Esto es que es necesario hacer un relevamiento de las tierras actualmente ocupadas por las comunidades y que en tanto no se haga eso, las tierras no se pueden vender, enajenar y se frena a una práctica muy común en nuestro país, que son los desalojos. De más está decirle que la ley es del 2006 y el proceso de relevamiento no se terminó. Pero la legislación en sí fue un gran paso. Entonces, los pedidos legales están apelando tanto a la legislación nacional como a la legislación internacional y se están moviendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Defensoría del Pueblo y en la ONU, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana. Todo eso es bastante similar, si se quiere, a lo que podemos pensar en otras demandas de comunidades indígenas en América Latina. Ahora, pasa algo particular en nuestro país con los derechos humanos. Y es que, si bien las comunidades están apelando a la OIT y a la ONU, en general, en su discurso para convocar, no se están refiriendo a los derechos humanos. Sí, en el ámbito internacional, no en el ámbito nacional. Entonces, con Dolores empezamos a ver por qué ocurría esto, empezamos a compararlo con otros casos de comunidades indígenas en Argentina que sí han estado vinculadas al movimiento de derechos humanos, y para decirlo de una manera resumida, en nuestro país, derechos humanos es una categoría casi pura y exclusivamente asociada a detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Es el peso que cobra eso es muy fuerte. Entonces, las comunidades indígenas que se han vinculado, porque no es que la vinculación no existe, que se han vinculado con los derechos humanos, son aquellas comunidades que han tenido algún hecho vinculado a situaciones represivas o incluso asesinatos.
digamos, hay dos casos emblemáticos. Uno es el caso de Javier Chocobar, que es un caso terrible. El video del asesinato está en YouTube, hablando de las fuentes con las que trabajamos. Y todavía estamos esperando, casi 10 años después, las condenas. Y el otro caso tiene que ver con una represión muy fuerte que hubo a la comunidad Qom. La comunidad Qom está mayormente en la zona de Formosa y Chaco, sería noreste argentino. Jujuy y Salta están en el noroeste, la comunidad Qom está en el noreste. Donde también hubo una instancia de represión, persecución. Entonces, en esos casos sí, las demandas de las comunidades indígenas aparecen vinculadas a derechos humanos. E incluso organismos emblemáticos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo participan conjuntamente en las demandas, se fotografían juntos, comparten la movilización. En cambio, en el caso de Salinas Grandes, no se da esto, no ha habido, gracias a Dios, al menos hasta ahora, episodios de este tipo. Y en términos nacionales, la mayor vinculación con otro movimiento tiene que ver con los movimientos antimineros, que no son, digamos, particularmente del noroeste del país. Si bien yo les decía, bueno, con el litio en el norte del país aparece una movilización indígena, en Argentina hay un fuerte movimiento antiminero general a raíz de lo que se dio a llamar una organización que es No a la Mina, que surge en el sur del país, en Chubut. Digamos, cuando se quiere instalar otro tipo de minería a cielo abierto, muy cerca de la ciudad, donde se hace una especie de plebiscito y la gente vota justamente No a la Mina. Se generó una movilización muy grande en el país y después una serie de movimientos que se oponen a la minería en el resto del país se vinculan con esta organización. Entonces, el caso de Salinas Grandes, en términos de, si se quiere, redes que van más allá de lo étnico, está vinculada con estos movimientos antimineros. Bien, entonces, ¿cómo esta investigación? Como habrán visto, se trata de algo que está arrancando y tenemos un montón de ideas por dónde queremos ir y un montón de problemas que más o menos vemos cómo resolver, pero no hay una conclusión del trabajo. Lo que queríamos contarles con Dolores es por dónde vamos a seguir. Y tiene un poco que ver con nuestro interés por lo performativo y con complementar diferentes tipos de fuentes. Pero para que me entiendan un poco más, les trajimos un videito, dura 2 minutos, así que estamos bien con el tiempo y ya cierro. Voy a poner acá. Ah, perdón, le saqué el volumen a Dolores, no iban a escuchar el video. Un segundito. Ahora sí. Hoy lo probamos y andaba. Pido. ¿El volumen del video por ahí? Sí. Ah, me. Se desenchufó algo ahí. Okay. Espérate que pongo. Ahí. Quiero recordar. Perdón, se me chispoteó. Esto es. Me olvidé de darles el contexto, al final digo que hay que usar estas fuentes en contexto y no se los cuento yo. Esto es un fragmento de la intervención de un líder en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Pero todavía no terminé, estoy agradecido. Ahí está. Quiero recordar que nuestro territorio de Salinas Grandes ha sido históricamente utilizado por los pueblos andinos de la Puna, de Valles, y siempre ha sido para nuestro pueblo un recurso importante de sobrevivencia. Cuando Argentina se independiza de España, se ha dividido nuestro territorio, que siempre ha sido un territorio de uso común. Se dividió una parte para Salta y otra parte para Jujuy. Pero podemos demostrar en la historia que hace miles de años, hace 5.000 años atrás, nuestros abuelos usaban ya el salar. Así está escrito en los documentos que los españoles escribieron y dejaron
los que tuvieron la oportunidad de pasar y recorrer por la puna. Bien. Es un fragmentito pequeño, pero nos parecía que podía ir, nos permitía ilustrar dos cosas con las que queremos seguir trabajando. Por un lado, esto es un fragmento, como les decía, de todo lo que fue la audiencia en la Corte Suprema. Y está disponible en YouTube. Y todo el tiempo recibe comentarios, además. Este es un tipo de fuente, ¿no? Donde uno puede trabajar mucho de lo performativo, incluso. Pero también está la sesión taquigráfica. El registro taquigráfico de la audiencia. Que es un documento que no tiene circulación pública, a no ser que uno lo vaya a pedir. Y entonces este es uno de las vetas por las que queremos ir. Ver dos tipos de fuentes muy distintas sobre lo que podríamos decir en principio el mismo suceso y qué pasa cuando las miramos juntas. La otra beta que queremos trabajar, y esto por ahí lo podemos desarrollar un poco más en la discusión porque se enlaza con el trabajo de Carlos Chape. Sorpresa. Tiene que ver con, seguramente han escuchado la referencia a cómo está escrito en los documentos, cómo dice la historia. ¿Sí? Es una beta que queremos, estamos empezando a trabajar con Dolores, con Carlos, con un equipo más diverso, que tiene que ver con cómo juega la producción de los cientistas sociales en los reclamos de las comunidades indígenas. Ya sea porque lo recuperan, porque lo relaboran, porque se pelean con esa producción, pero empezar a pensar un poco esa relación. Así que bueno, eso es todo. Ahora sí, la diapo final. Muchas gracias por la atención.